Hello, guys. Hello. Hello, Mariela. Hello, teacher. Hello, Eliani, Susana, Wendy, Madali. Hello, teacher. Abel and Fausto, good night. Buenas noches. Yeah. Good evening. Buenas noches, teacher. Buenas noches, buenas noches. Para los que cenan. Para los que cenan, cama. Thank you. Después va a ver qué onda. Give me one second right here. Just gonna... Okay. Okay. So we're going to start with today's class. Today we're going to have a video conference. Oops, sorry. Video conference number 15. Right. So we're going to complete, hopefully, unit number 3. Ojalá podamos completar ahora la unidad 3, si no terminamos mañana, para comenzar con la unidad 4. I would like to know if you have any questions about the exercises on the platform. ¿Algún comentario, alguna sugerencia, algo que no pudieron resolver en el en la plataforma? ¿No? ¿Todo está bien? La tarea 6, teacher. ¿Qué le pasó con la tarea 6? Lo que pasa es que he tratado de resolverla, pero siempre me da como que estoy equivocado. Y he tratado de respetar los puntos, comas y espacios y, bueno, todo, ¿verdad? Lo que debe respetar. Pero siempre he tenido problemas. El sábado intenté y... Mándeme una captura de pantalla del error que de cuando le sale malo, de cómo ha resuelto los ejercicios, vaya, para trabajar con usted. No le voy a dar la respuesta. Vaya. Que conste. No, claro. Le voy a ayudar a decir cómo puede, vaya, mejorar para que le salga. La copia. Aquí no le voy a dar copia. Manden esta imagen, por favor, con la copia. Okay. Es que también... Fíjese que también, así me estaba pasando a mí, pero a veces el mismo corrector del teléfono le cambia a uno y uno no se fija. Porque a mí el corrector me estaba cambiando unas palabras. Y lo hacen con teléfono. Y me estaba saliendo mal, ajá. Y yo, ¿por qué me sale mal? ¿Por qué? Y hasta que me di cuenta que me estaba cambiando las palabras el corrector del teclado. Ponga el teclado en inglés. Para que no, pero siempre mándemelo, vale, cuando lo resuelva Eric y vamos a ver cómo lo está realizando. ¿Ok? Teacher, este Eric, módulo, ¿cuándo termina? On Monday, next week. Ah, ok. On October 19th. That will be next 19th. Monday. Mm-hmm. Okay. Next Monday. El próximo lunes. Mm-hmm. Exactly. Okay. So we're going to start cuando comience with... el siguiente. Sorry, que la quería interrumpir. Más o menos, ¿cuándo comenzaría el siguiente módulo? Usualmente comienzan dependiendo de qué tan rápido envíen ustedes sus papeles de INSAFOR de nuevo, todos los datos. Si ustedes los envían rápido todo el grupo empieza así, no más de 2 semanas. Entonces, ¿Y termina cuándo el otro módulo, teacher? Dependiendo de cuándo se inscriba, son 4 semanas de módulo. Teacher, diría que el 20 termina. El mismo módulo seríamos, el mismo grupo. Sí, lo único que a veces, nuevos compañeros. A veces se incluyen otras personas que van haciendo otros exámenes de nivel y se incluyen en la clase. Uh-huh. Alguien que tal vez o compañeros no sea nivel 1, sino que nivel 2, se va a incluir en el nivel 2 con ustedes. O alguien que lo dejó, tiene que ponerse en este. Llegamos nivel hasta el final, compañeros. ¿Cuántos módulos son al final, dicho? 18. 6 por cada uno, nivel beginner. Apenas comenzamos. Y este es el 1.
Beginner son 6 módulos. Pero nos trabamos todos todavía. Y se van a seguir trabando, no se preocupe. Ánimo, beginners, ya se los 18. O sea que terminaríamos en el 2021. Probably, yes. 2022. Probably. Pero okay. Sí, cuando dice ahí Mariela que terminaban, me decía. El 20. El 20. A mí me han dicho que el 20. Ah, pues el 20 es cierto. 20 que es martes, ¿verdad? Y ahora mandaron la ficha de inscripción para el nuevo módulo. Sí, ¿qué día empezamos? ¿20 o empezamos lunes o martes? Me lo han mandado. Nosotros empezamos martes. Ah, pues martes, sí, martes. Terminamos. Uno, ¿eh? Ah, pues sí, si empezamos martes, terminamos martes. Ah, pues sí, terminamos teacher, el 20 el martes. Teacher, ¿y sería siempre con usted todos los módulos o en algún momento podríamos cambiar de teacher? Se cambian todos los módulos. Ah, o sea que ya no estaría usted con nosotros en el otro. Probably not. Ey, ¿por qué? Porque se cambia y se tienen que ir viendo otras metodologías, otros acentos, otro de todo. No, me vamos a pedirlo en la solicitud. Va a dar miedo ya con otro teacher. No vamos a preguntar nada entonces. Ey, de verdad, no, hombre, entonces vamos a pedirlo que continúe en la solicitud. Que mandar una carta. Que la dejen con nosotros siempre. Pues sí. Ojalá que sí. Uno se acostumbra. Sí, pídalo usted, teacher. Sí. Pídalo. Oh, no, I can't. Yo no puedo. No, ¿por qué? No puedo hacer eso. Ya quisiera. No vamos, no vamos a entrar a la calle para exigirle así como por el fútbol. ¿Cómo lo vamos a conectar? Como todos vivimos en diferentes lugares, todas las calles del país van a estar cerradas. Va a ser manifestación. Una manifestación. Una manifestación de 20 personas. No, fíjate, teacher, que ya viéndole de un tema así ya muy serio, a veces lo bueno es darle como una continuidad. Usted conoce que posiblemente nosotros no todos somos expertos en el tema. Tenemos bastantes deficiencias. Algunos, otros de los compañeros ya están a un nivel más avanzado. Pero para mí lo idóneo, aunque claro, no soy yo quien toma las decisiones, sino en SAFOR, es darle una continuidad al trabajo que se está realizando. Usted sabe que posiblemente yo no estoy en un nivel avanzado y puede hacer que usted me pueda reforzar lo que yo no mucho he aprendido en esta unidad, lo que sí aprendí. Pero con un nuevo profesor, él quizás va a tener en su mente que nosotros vamos ya full English de esta unidad. No. Y posiblemente sea diferente. No, porque siempre es nivel beginner. Es nivel beginner y ellos ya saben los temas, cómo van a ir, es nivel 2. Entonces, no crean pero que le van a pedir. Aunque pienso, avanzar. Comparto algo con lo que dice Eric, porque al menos en su persona ya sabe nosotros. Bueno, tiene conocimiento de nuestro proceso, ajá. ¿Cómo, ¿cómo van nosotros? Ajá. Exacto, that's true, eso sí es cierto. En conclusión, teacher, no queremos que nos deje. O sea, quisiéramos que continuara realmente con, bueno, sí, los que se inscriban, ¿verdad? En el siguiente módulo. Ojalá que se inscriban todos, por favor. Claro. Y teacher, nos están grabando, van a ver esta grabación y se van a dar cuenta. Buen punto. Buena huelga de clase, la queremos a usted. No, de verdad. No, lo que pasa nosotros es que ya estamos inscritos, teacher. Nosotros ya estamos inscritos de parte allí de Alejandra y yo. Yo, sí. Oh, nice. Sí, yes. Mire, teacher, con la planilla de septiembre es que se inscribiría. Fíjese que ahí ya me batió porque de eso de la de agosto. La de agosto. La de agosto. La de agosto estaban solicitando. Sí, ya con la de agosto porque a mí pregúnteme. Algunas empresas. Ajá, correcto. A mí pregúnteme el verbo to be. Creo que la fecha límite de inscripción correo es 14 o 16. 16. Ya casi. Ajá, no, ya voy a quedar fuera. 6 días. El jueves. Ahí tienen que analizarlo ahí con los, digamos, con los jefes de uno, los que transmitan mañana, todo. Mañana voy a. Sí, envíalo rápido, Faust. Ok. Sí. So now, vamos a ver, ojalá quedemos todos juntos. Pero ahorita vamos a seguir porque tenemos muchas cosas que hacer. For unit number 3. And the first activity that I want you to do is related to the time.
Okay. Ah, okay. Okay, very good. So the first thing that we're going to do is that in pairs, we are going to work with the time. Well, today is, like I was saying, videoconferencia número 15, vocabulary practice. But the first thing that we need to do is to tell the time. And the activity is called, what time is it? Okay, what time is it? When we say, what time is it? Is that we need to say at least, right? One way to say the time. We have 8 different clocks, right? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we have different times in each. So in pairs, what we are going to do is that we are going to remember, right? We're going to remember how to say the time. For example, in number one in here, what time is it? It's six o'clock. Very good. It's six o'clock. Very good. So that's what you're going to do. What about number two? What time is it? It's six. It's 1:30. Very good. So that's what we're going to. I need you to please take a screenshot of these clocks, please, so we can start working. Take a screenshot. Una captura de pantalla. Moment, please, que no sirve mi teléfono. Okay. Señor, necesito un teléfono nuevo. Teacher. Yes. Pedro, solo vengo llegando a la casa, solo me da permiso de desconectarme y conectarme a la máquina porque vengo en el móvil. Ok, thank you, Pedro. Ok, now we have here the time and we're going to work right now in groups, we're going to work in pairs and the only thing that we need to do is to say the time. Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? What time is it? Y vamos a tratar de por lo menos decir de una forma, ya sabemos dos formas, por lo menos una forma de cómo decir el tiempo, right? O cómo decir la hora, prácticamente. ¿Ok? So let's get together. We're going to work here. We have 12 participants. We're going to work in groups of 3. ¿Ok? We're going to work in groups of 3 right now so we can get together here. Just give me one moment. 3, 3, 3. Okay, very good. So let's get together. Vamos a trabajar todos, grupos de 3. And the question, what time is it? And we give the time. Okay, let's select the teams. Select the teams. Please, I'm going to assign you, Peter. Ya le doy grupo, Peter. Okay, gracias. Okay. And Carla Yaseth, hello. I sent you the request, Peter. Excuse me? Ya le envié el request. Para que se una al grupo 3. Carla. Carla, can you hear me? Vaya dictando la hora y nosotros vamos a ir aquí porque yo no tengo la imagen. Teacher, favor, ahorita imagen, la por favor. Ah, no, okay. No le tomo screen. Ok. Ahí está. Ya la tengo, vamos a ver. Do you have it? Okay. ¿Ya está aquí? Number, ok, yes. Number one, 6 o'clock.
o'clock. Six o'clock. Number two sería one thirty. Number three sería one o'clock. One en punto. One o'clock. Okay. Number four. Let's everyone participate, not only you, Eric. Okay. Okay. Entre todos. Again, number four, por favor, please. 11:30. It's 11. Any questions? Yo ya estoy esperando. No teacher. No questions? Everything is done? En el number 4 dice 11:30, ¿verdad? Number 4, let me see, 1, 2, 3, 4. Yep. 11:30. And how do you say that in English? Es 11:30. Now, Carladia said, I think it's, she's going to join us right now. Teacher, y la otra forma de decir 11:30 sería it's 11:30. No, it's 11:30. It's 11:30. Yo había visto una forma donde decía 7:30. Mm-hmm. That is, yeah, is 11, is 7:30. That's another way. Which one? It's 7:11. That's another way to say number four. Like this, Edwin. It's 11. No, I'm sorry. It's 11:30. Pero eso no. Half. Quiere decir 30 minutos pasados a las 11, ¿verdad? Pero eso no lo decimos en español. No existe eso. 30 minutos pasados de las 11 no existe. Pero en inglés se puede escribir: it's 7:30, 11:30. Okay, it's 11:30. Okay. Half es 30 minutos. Ok. Hello, Carla. Carla Diazet. Where is Wendy? Wendy is aquí, teacher. No, Wendy was here, but she got disconnected y no me fijé en qué grupo estaba, así que la envié al grupo 4. Ay, no, teacher, no la quitó. Es que el grupo 4 solo tenía 2. De todas maneras. Yo pensé que entrando venía Wendy, por eso la mandé a un grupo más chiquito. Ya la voy a ir a ver. Cuando se conecte Carla Diazet en el audio, le expliquen qué estamos haciendo. Ya vuelvo. De acuerdo. Ok. 5. Ah, las 5. Ay. Did you finish? Yes. Yes, ok. All of them? Thirty. Como una Z gorda.
30. 30. Con solo que no lo... Me acabo de acordar el anuncio de Open in English. ¿Ya lo han visto? No. Aquí dice, banana. Y hace una gran cara. El rechiquen. Ferry. Ferry. Is it 11:30? It's 11:30. It's 11:30. It's 11:30. Okay. Did you finish then? Yes? Yes. Okay. Yes. So let's go. Let's go. Everyone, let's go. We're going to go with okay, so let's see what are the ways to say the time for you, right? We have here some options. And let's start with Eliani. Eliani, how would you say number two? It's 1:30. It's 1:30, okay, very good. It's 1:30. Carla Marielos, how would you say number two, another way? Hola Marielos. No here. Okay, Edwin, do you remember the way Carla Marielos was sharing? Sorry. What's another way of saying 1:30? 1:30 is it's half past one. It's half past one. Okay, half past one. El grupo de Edwin y Marielos nos dan otra forma de decir lo que han descubierto. It's half past one. Okay. Lo que nos dijo Eliani está perfecto. Esta es otra forma. Okay. Now let's go with number three. Susana, how would you answer this one? At 1:00. It's 1:00. Very good. It's 1:00. Good. What about number four? Hola. What about number four? Let's see. Abel. Abel. Teacher, Abel creo que tiene problemas con el internet porque a veces le queda como estático. Okay. Okay. Briseida, what do you have with number four? Briseida. Ahora sí, tenía el mute. Es 11:30. It's 11:30, okay. It's 11:30 or what else, Briseida? It's half past zero. It's half past 11. Yes, it's half past 11. Half significa... Half significa media hora o la mitad. Yeah. Very good. Now, la duda let's... que teníamos con don Eric la vez pasada. Oh, sí, pero ahora ya se aprendieron las otras. Ahora ya podemos meter más vocabulario. Okay. Sí. Okay, very good. Now, Fausto, now that you're talking, let's see what's number five. It's 8:30. It's 8:30. Very good. Or? Or it's half past eight. It's half past eight. Very good. Mariela, what about this one? It's 9:00. It's 9:00. Very good. Now let's see this one, Madali.
2:30. It's 2:30. It's 2:30. It's 2:30. And the last one, let's see, Eric. Okay. It's 7 o'clock. Okay, very good. Now I am going to put here some of the, now that you remember, I am going to put here in green sometimes in the clocks, okay? So take a look on this. Give me one moment. Okay, and let's see here. Can you tell me this time, Edwin? This one is the longest one. Which one? Ah, okay. The one in green. It's 20 after one. It's 20 after one. Very good. It's 20 after one. Very good. Let's see, Wendy Arita. ¿Cuál, teacher? This one. It's 11. It's 11:45. What's another way of saying 11:45? Eric? No. Sería 11:45 is correct. It's a quarter to 11 or in 10:45. It's 10:45. Okay, it's 10:45 or it's a quarter to 11. Or 11:45. Okay, oh, very good. Okay. Now let's see here. Who else is here? One more. Eliani. Let's see, Eliani. Hello. Minutes. Hour. It's 6:03. It's 6:15. Okay, 15. It's 6:15. Okay, very good. It's 6:15. Okay, very good. So now that we have remembered the time, we're going to do other exercises related with the time, okay? Let me put you here the next PowerPoint. I want you to look at the conversation on your manual guide on page 33. Go to page 33 on your manual guide. Page 33. You will see like an engineer girl, woman, right? It's Mrs. Robles, right? And we are going to read about Mrs. Robles and tell a partner at what time she does some activities, okay? Now, we have different activities here at 7:15. Mariela, can you read what she does at 7:15? Meeting with the marketing department. Very good. At 8:30, Briseida? Video call with the supervisor from West Company. Very good. At 9 o'clock, Fausto. Workshop, do the research and development department to improve the manufacturing process. Very good. At 12, Pedro.
Well, workshops, lunch. Okay, at 1:45, Jessica. Second part of the workshop. No, okay, second part of the workshop. And the last one, Walter. Send tomorrow children to Miss Lopez, new secretary, and leave. And leave. Okay, very good. Just remember this, sorry, this pronunciation here. Who remembers how to pronounce this word? Schedule. Schedule. Very good. Schedule. Schedule. And how do you pronounce this word? Research. 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 Very good. Very good. Research. Research. And this one? Manufacturing. Manufacturing. Very good. Very good. So we have research, manufacturing, and schedule. Schedule. Very good. Schedule. Now, we have read this agenda. This is what you are going to do. Listen. We are going to read the agenda one more time on page 33, but also besides reading, what we are going to do is that we are going to first, right, answer the questions. We have three questions, 1, 2, 3, okay? Now you are going to create number 5. And you are going to create number 4 too, okay? So it means that you have to create 2 questions based on the reading. Is that clear? Yes. Yes, okay. Leen la conversación, you have to read the conversation and you are going to answer based on the conversation that you have, sorry. Based on the agenda, you will answer the 3 questions. And you are going to create, you are going to invent 2 more questions and okay. The answers, okay? Okay. Very good. Now, this is on page 33, page 33. And for this activity, we are going to work in pairs. ¿Tienen alguna pregunta? No. No? Are you sure, everyone? Yes? More questions? Okay. Yes? Okay. Sí, puede volver a hacer la pronunciación de la 555. La última, por favor. 555. 555. Send tomorrow's schedule. Send tomorrow's schedule. Send tomorrow's schedule. Send tomorrow's schedule. Teacher. Yes. Pronunciation the words night. Please. Más que todo con la palabra. Me quedo con la duda con la de develop. Después de research and Después de research. Develop. Okay. Development. One person. Okay. This one? Yes. Correct. Yes. Development. Development. Listen. Development. Development. Research and development. Development. Okay. The research and development. Yes. Okay. Let's do it one more time. Research. Okay. Research, development, development, department, manufacturing, very good, schedule. Okay, very good. Someone was calling me. ¿Quién dijo teacher? Alguien estaba hablando antes de que empezara. Teacher, pues la actividad. ¿Ah? Voy a poner la actividad para tomarle un screen.
Yes, pero está en el manual suyo, en la página 33. ¿Tiene el manual? No. Ah, ok. Sí, página 33. Ahí está. Ahí están los dos. Ok, very good. So let's continue here. Thank you, Abel. Let's get in groups right now. Let me see. Okay. Give me a moment. We're going to make more groups. Okay. We're going to work in pairs right now. Okay, so let's go. Let us go, let us go, let us go. Choose your teams. Select your partner. Dele click para unirse con su pareja. Let us go. Jennifer, Carla Marielos. Este, yo por ejemplo, déjame ver. Podría ser una pregunta. What time does workshop on the resource and development department? Okay, ya está. Ya está. Ah, le pone. Restart department. La pregunta ya está. Ah, sí, sí, ahorita la estoy viendo que en la dos. Hay que contestar las tres del manual. Ajá. Y después vamos a crear dos. Ah, okay. Yes. First, read the. Dos preguntas más con su respuesta. Exactly. First, read the agenda. Lean la agenda bien y luego contesta. First, read the agenda. Read the information again to answer the questions. ¿Cómo se? Hello. Hello. Any questions? Teacher, las respuestas tienen que ser cortas o completas. Largas. Full answers. Full answers, yes. For example, the party starts at 7 o'clock. The dinner starts at 8 p.m. Y sería she have video call. He says, what time is the video call with the company? She has the video call with the company at what time? 8:30. At 8:30. Very good. At 8:30. Very good. ¿Podríamos it o solo it? It is. No, give me the answer again. What time is the video call with the West Company? She has video call with the West Company 8:30. She has the video call with the West Company at 8:30. Can you see that on the chat? Yes. And in the same way, write the other answers, okay? Okay. Very good.
Any more questions? I will go to another group. Any question? No questions. Okay, let me go to another group then. Yo creo que no lleva la H. Bueno, pero la cosa que se pronuncia así, 65. Vaya. Ajá. Hello. Vamos teacher, ¿está por ahí? Yes. 55 es 55. Okay. Number 4. What time? Lunch. Mm-hmm. What time? What time? Esas dos faltan. That's lunch. ¿Qué hora se almuerza? Mm-hmm. Okay. Lunch. Y aquí por qué está metiendo el das. Uh-huh, why. O sea, ¿por qué va la palabra das aquí en la letra? Ah, es que why es, ¿cómo se llama? Ah, because we are not using the verb to be. We are uh-huh. looking for an action. When sería aquí, ¿verdad, teacher? No. When. No, siempre it, what. No. Siempre está no. bien what. Ahí está bien, what? La pregunta está sí, perfecta. What time does the workshop with the research department start? So, Briseida, we have the verb start. We're using the verb start. That's why we have what? The use of the auxiliary does. Yes. En la primera utilizamos el verbo to be. What time is the video call? The video call with the West Company is at... Mm-hmm. 8:30. O puede escribir, she has the video call with the West Company at 8:30. Either way is correct. Okay. Questions? Hola. Hola, teacher. Hello. Fine. 2:06. Esa es la hora correcta en que cierra la compañía, sí. Teacher. 5:55. At 5:55, yes. At 5:55. Sí. Okay. At pero five. También le podemos poner the company close at 5:06. Yes. That's another way of saying the time. Okay. Yes. Mm-hmm. What times it's a meeting with the marketing department? Meeting. Mhm. Pero que meeting es taller, ¿verdad? Miren, reunión. Entonces, yo decía la pregunta. La como reunión te sería, con el departamento de marketing. Correcto, podría ser, what time is the meeting the marketing department? No sé si with sería, the marketing department. With the marketing department. Y la, yo tenía otra pregunta también, que sería como, what times does the workshop lunch, pero no sé si sería como. Okay. What time does? What time does the workshop lunch? What time? Okay, yeah. What time is the workshop's lunch? What time is? Is. No lleva el does. Si es verdad, tiene que ponerle un verbo. What time does the workshop's lunch start, for example? Ah, okay. Okay? Okay, I will go with Mariela because she's asking for help.
I'll be back with you. Hello, Mariela. Tutu. Hi. Teacher. Have a question, teacher. Okay. Es que nosotros hicimos la pregunta 5. Pusimos, what time does the second part of the workshop? Ajá. Entonces, estaba preguntando Fausto, que por, si no le podemos poner, what time makes? Okay, let me see here. You said, what time? Tell me the, dictate the sentence, what time? What time does? What time does? Uh-huh. The second part of the workshop. The second part of the workshop, okay. Mm-hmm. Okay, let me ask you this. Tell me workshop. Okay. Mm-hmm. Tell me, please, which is the verb in this question? ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? Time. No. No. Does. No, that's the auxiliary. The second. Okay. This. Arriba, va. Arriba, va. Workshop? No. Workshop. No. No. Dios mío, bendito. No tiene verbo. No tiene. No tiene verbo, no es una pregunta entonces, buena porque no tiene verbo. ¿Qué es lo que quieren la, decir acá? Ajá, entonces la pregunta que yo estaba formulando incluye el verbo make, pero sería... ¿Qué significa make? Es de... A ver, acordarme, vocabulario. Hacer. Hacer, exacto. Hacer y hacer con las manos. Prácticamente, ajá, hacer cosas con las manos. No aplica ese verbo para este. No aplica. ¿Y qué quiere decir entonces what time does? What time does? ¿Cómo no? Sí lo puede decir. Pero ¿cuál es el verbo que le hace falta acá? ¿Qué quieren decir de esa, de este workshop? Que ¿a qué horas comienza la segunda parte? Comienza, ajá, ok. ¿Cómo se dice comienza? Ah, o comienza, what time does start? That's the second start. Part of the workshop. Start. Okay. Aquí va, mira. Start, oh, okay. Vaya, ahora veamos. Y quiero que veamos acá. WH word plus auxiliary plus subject plus verb. Mira, siempre los mismos elementos. Okay. Okay. Entonces, sí, what time does start? Does the second part of the workshop start? Así, correcto. Okay. ¿Pueden ver la pregunta ahí en la pantalla? Yeah. What time does the second part of the workshop start? Exactly. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Me acaba de salvar. Yeah. Thank you. En la cuarta pusimos este, what time is a workshop lunch? Está bien. What time is the workshop's lunch? Yes. Mm-hmm. What time is? What time is the workshop's lunch? Exactly. The workshop. Okay. Mm-hmm. Thank you. Thank you. You're welcome. Bye. Se me cayó la. Okay, so I think we're gonna go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Are we ready for your examples? Yes. Perfect. That's the attitude. Yes. Okay. Now, we're going to start with Carla Diaz Seth because she's falling asleep. Gente que se duerma. Vamos a ver aquí si no. Se no duerme esta muchachita, okay. We have here the agenda, okay. And Carla, you are going to give us the answer for the first question. Please read the question and give us the answer. Todas. Well, number one.
Okay. What time is the video call with the West Company? It's 8:30. It's 8. Okay. Eight. Mm-hmm. It's 8. At 8:30. Okay, very good. That is one way that you can answer this. What time is the video call with the West Company? Is it at 8:30? Very good. Very good, Carla. Now, Eliani has a different answer for number one. Eliani, can you tell us your answer? She has video call with the West Company at 8:30. She has 30. The video call with the West Company. Oops. At 8:30. Very good. So that's another way. Does somebody else have a different answer? ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Sí, teacher. Tal vez la mía es correcta. Okay. The video call is at 8:30. The video call is at 8:30. Okay, very good. This one is the same as the one that Adiaseth gave us. Okay, so we have three ways of answering number one. Vemos acá que podemos responder de forma coherente la misma pregunta con tres distintas respuestas. Okay, it's at 8:30. The video call is at 8:30. She has the video call with the West Company at 8:30. Okay, estamos respondiendo lo mismo en cada una de las respuestas que ustedes han dado. Very good job. Very good, Eliani, Carla, and Roselena. Perfect. Now, what about number two? Eric, number two. Okay. What time does the workshop with the research department start? Lea la pregunta y lea su respuesta, por favor. What time does the workshop with the research department start? It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. It's at 9 o'clock, okay. It's at 9 o'clock. At 9 o'clock, okay, very good. It's at 9 o'clock, very good. Who has a different answer? Yo puse, teacher, the department start at 9 o'clock. The department. The department. Ahí tendría que ser she does, ¿verdad? Podría ser she does. No, no. The thing is, Rosalena, is that you're telling me that the department starts at that time. Ahí me está diciendo que el departamento comienza, digamos, sus labores a esa hora. Pero la pregunta nos está preguntando por el workshop. ¿A qué horas comienza el workshop? What time does the workshop with the research department start? What could be another way, Roselena? No le entendí, teacher. Okay, the thing is that the in the start department. No, no. Remember, subject, verb, complement. Subject, verb, complement. En la pregunta, escuchen. En la pregunta, estamos queriendo saber a qué horas comienza el workshop, no a qué horas comienza el department, Roselena. Ok. Okay. Entonces, ¿cuál sería otra respuesta? The workshop está at 9 o'clock. The workshop. It starts at 9 o'clock. Very good, very good. That could be another way. That's perfect. Very good. What's another way? Is that it? ¿Otra respuesta? ¿Solamente esas tenemos? Teacher, yo puse... She does the workshop at 9 o'clock.
Okay, but in this case, does, we cannot use does as a verb in this case. Sí, does es un verbo, pero en este caso no me especifica la función que ella está desarrollando con el workshop. Okay, podemos decir, she starts the workshop with the research department. She starts the workshop with the research department at 9. Okay, but in this case, estamos diciendo que ella comienza el workshop con el departamento a las 9. Okay, but she starts. Porque does es un verbo que significa hacer. Make también significa hacer, que son estos dos. Permítanme. Tenemos does y make. Ambos significan hacer. Lo único que does es más que todo con algo de la mente. Y make es algo de hacer con las manos. Algo más tangible que se puede hacer. Okay. Now let's continue with number three. Let's see here number three, Carla Marielos. The company closed. It's a 5 to 6. The company closed. It's a 5 to 6. Okay, what happens with this sentence, Marielos? Take a look at this sentence. Which is the verb, Marielos? Marielos? What is the verb? Das. ¿Dónde estás? Das. No. Usted me dijo, the company closed it at 5:55. Ahí no me dijo das en ningún momento. ¿Cuál es el verbo en la oración que usted me dictó? Close. What? Close. Close. Very good. Very good. Este es el verbo, close. En la oración que usted me dictó, ese es el verbo. ¿Y cuál es el sujeto? Which is the subject? The company. The. Ajá. It. The company. The company. The company. The company. No puede ser it porque no está al inicio de la oración, no puede ser el sujeto. ¿Okay? The company, close. ¿Qué es lo que está de más en esta oración? El it. Está de más it. No tiene por qué poner it acá. ¿Qué le hace ahora que ya tenemos la oración así? The company closed at 5:55. ¿Qué le hace falta a esa oración? Remember, we are in the simple present. What is missing, Maria? Ajá. Closes. Very good. The company closes at 5:55 because closes, right, is the third person singular, right? Is third person singular. So, yes. If si quiero cambiar este the company a un subject pronoun, ¿cuál sería el subject pronoun que le corresponde? Eat. Very good, Carla. Entonces, por eso usted estaba poniendo it. It closes at 5:55. Tenía esa noción que it tenía que ir, pero solamente va a ir si usted ya no quiere decir the company. Solamente quiere utilizar un subject pronoun. But it closes at 5:55. Y esas serían las dos respuestas correctas. Okay? ¿Ok? Any questions about this example? Any questions? No. Okay. So, what are your answers here? Let me see. Bueno, y René no se conecta. Ah, oh, como no, ahí está René. René,
Number four. Call. ¿Cuál era el number four? You were going to create number four. Crear nosotros. Ah, no, ya no alcancé hasta eso, hacer las fichas, lo siento. Sí, pote. Es que venía en camino y ahorita ya me terminé de conectar. Sí, uh-huh. Sí, sí, estaba con Roselena. Okay. Let's see the one that you have, Mariela, number four. Vamos a poner con otro color aquí bonito. Okay. Mariela, what's your question? Mariela. Ay, lo siento, está hablando. What time is the workshop's lunch? What time is the workshop's lunch? Workshop's lunch. Okay, what time is the workshop's lunch? Very good, that's a good question. And what's the answer? The workshop lunch is at 12 o'clock. The workshop's lunch is at 12 o'clock. Okay, very good. Is. Okay, very good. What about you, Edwin? What do you have for number four or number five? Tell me one of the questions. I have the same like Mariela. And another one? Let me see. What time? Mm-hmm. Does Mr. Robles? Mrs. Robles? No. What time? Mr. Robles have the meeting. What time does Mrs. Robles have the meeting? Okay. What time does Mrs. Robles have the meeting? Which meeting? Which meeting? With the department. Okay. With the marketing department. With the meeting with the marketing department. Okay. With the marketing department. Okay. Very good. We have another one here. Perfect. Tell me another question. Yes. What time does the second part of the workshop start? Okay. What time does the second part of the workshop start? Of the workshop start. What time does the second part of the workshop start? Okay, very good. That is perfect. And I want another one. What's going on there? Madali, Abel, Susana. What time is meeting? Okay. Jessica? I think Jessica was giving her answer. Creo que Jessica estaba dando su respuesta. ¿O quién era la que estaba hablando? What time? Ahorita. Oh, sorry. Ahorita. Okay. Go ahead, Ahorita. What time is meeting with the marketing department? Okay, very good. In this case, what time is the meeting? The meeting, Ahorita. With the marketing department, very good. And another one? ¿Quién tiene alguna diferente? Mm-hmm. Nobody. Yes. Hello. ¿Hay alguien ahí? Teacher. Yes, Rosalena. Yo había puesto what time does the meeting start. Okay, what time
does the meeting start? Okay, very good. So these are possible questions that we can create, right? Besides the ones we have here, remember, take a screenshot so you can have more vocabulary, more information for you, so you can practice, okay? ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Yes. Very good. Sí. Now, yes. We're going to continue here with the activities. Let me show you here. Give me one second. Okay. Now I am going to show you here a way to ask these questions with the simple present and with the verb be, right? You did a great job, but queríamos ver si entendía más o menos esas preguntas. Y me preguntaba Briseida, ¿por qué estas llevan does y por qué estas llevan is? Veamos acá las diferencias. Siempre en estas preguntas que tenemos el does y el do, ¿verdad? Acá siempre, does, do, and do. ¿Cuál es la diferencia con la primera? What time is it? ¿Qué es lo que tienen esas otras tres preguntas que no tienen las otras? Para ver eso, tenemos que identificar cada elemento de la pregunta. ¿Cuál es el primer elemento de la pregunta que tenemos acá? WH. What time? Luego tenemos el verbo. ¿Cuál es el verbo en la primera pregunta? Is. El verbo to be. Very good. And the subject? It. Very good. Por eso contestamos, what time is it? It is 9:07. Por ejemplo, it is 9:07. Son las 9:07, ¿ok? It is. Ahora veamos las otras preguntas que tenemos abajo. ¿Cuáles son los elementos de esas preguntas? Ahí. WH. WH. Very good. Bueno, me lo vamos a poner otro color que ahí no se mira. WH. Then we have. Auxiliary. 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 Very good. Then we have. Complement. Complement. The verb. Is this the verb? No. No. Complement. Is that the complement? Yes. Yes. Amen. Is the subject. Oh. Ah. Uh-huh. Is the subject. Right. So we have WH. WH plus auxiliary plus the subject plus the verb. Okay. Okay. Now let's see the next one. What do we have? What is this? WH. WH words. Okay. Auxiliary. Auxiliary. Subject. Subject. Which is the verb here? Work. Work. Read the question. Lean la pregunta. Complement. Arrive. Esto, fíjense bien aquí. Work es un complement. At work is the complement. Fíjense bien. Work lo podemos utilizar como verbo. I work at y bla, bla, bla. Pero en este caso, at work significa el lugar. At what time do you arrive at work? We're talking about the place. ¿A qué hora llega usted al trabajo? At what time do you arrive at work? Okay, so WH plus do plus subject plus verb plus complement. And the last one, WH plus do. Plus subject, plus verb. Okay, very good. ¿Qué podemos ver la diferencia entre estas y estas? En estas, auxiliar. Estos verbos, aparte del auxiliar, muy bien, aparte del auxiliar,
Los verbos, se los vamos a poner aquí. Los verbos que estamos utilizando son verbos de acción. O sea, me están diciendo algo, que algo sucede. Una acción se desarrolla. Perdón. Una acción se desarrolla. Eso es lo que queremos decir. Start, arrive, and leave. Nos dicen que algo está pasando. ¿Ok? Que algo se pasa. Con el verbo is, sin embargo, no hay ninguna acción que nosotros podamos ver. Solo decimos, it's 1:08. ¿Ok? ¿Entendemos cómo se están creando estas oraciones? Estas preguntas, perdón. Yes. Do you have any questions? Yes. Sí, ¿cuáles preguntas tiene, Walter? Dígame si tienen preguntas, no importa. No importa qué tipo de preguntas sean. Tienen si algo no entendió, dígame. ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó pipiris nice? ¿Todo claro? Yes. Hello. Grupo de beginners, ¿está todo claro? Yes. Yes. Sí. Walter, Fausto, okay, very good. Mariela, thank you. ¿Y los demás? ¿Les quedó clara la explicación o necesita que le pueda explicar? ¿Sí? Okay. Yes. Now, let's continue then. Yes, teacher. Very good. Very good. Now let's continue here. We're gonna work right now with a small exercise. This exercise is on page 34 on your book. Look at this. Eric, can you please read this instruction? Complete. Complete the question using what I am, you are, does. Practice the conversation with a classmate. Very good, very good. So these are very small conversations, right? We have five conversations here, and we are going to answer the questions, right? Using do or does, right? So we can, the question can be one of these type. What time is, what time does, or what time do? Esas son las tres opciones que van a tener para ponerlo acá. Ok, dependiendo de la respuesta. What time is, what time does, what time do. Esas son las opciones. Ok, now, everyone, please go to page 34 in your book. Abran su manual en la página 34, por favor. Y vamos a trabajar en parejas de nuevo con diferentes personas. So we can start working, okay? So let's go. Let's go, let's go, let's go. Please select your groups. Jennifer? Mariela tiene apagado el teléfono, el micrófono. Y yo hablando. Okay, any questions, girls? ¿Alguna pregunta? Teacher, tenemos que contestar ya sea con do, con does, o is it. No, con what time is, what time does, or what time do. Ajá. Exacto, exacto. Una de las tres, correcto.
la otra dice, let's meet for the meeting on Wednesday. Wednesday, great. Ah, aquí sería el do. Yo creo que sí. What time? Ralba, it start. ¿Qué hora sería la? Ajá, ¿a qué horas empieza? Empieza a las 9. De ahí la otra. La 2. Any questions? Teacher, ahí solo vamos a poner, le entendí que ahí solo íbamos a poner si era con do o con does, ¿verdad? Con what time is, o what time do, o what time does. Does. Por ejemplo, en la 2, ¿qué le pusieran ustedes en la 2? Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Esa, ahorita lo que le hemos hecho es la 1, teacher. ¿Cómo tienen la 1? Le pusimos what I do y que start. Ok, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Que usted le puso what time do it start. Mi pregunta es, Abel y Susana, si tengo el do, sorry, jefe, esa letra me quedó, me tiembla el dedo. Si tengo el do y tengo el does, ok, ¿qué subject pronouns tiene que ir con do? Abel. Sería el you, we, they. Ok, you, I, no. We, they, y I. Muy bien. I. ¿Y con el does? He, it. He, she, and it. Muy bien. Ahora váyanse a la pregunta número 1 que han hecho. Y pues ustedes pusieron, what time do it start? ¿Está bien eso? Si tengo it ahí como subject, ¿cuál es el correcto? ¿Do or does? Does. Do, el does. Does. What time? Does it start? Very good. Okay, very good. Okay. Any more questions? Sí. ¿Todo bien? Sí, sí. Okay. Let's. I will go to another group. Si tienen alguna pregunta, me escriban rapidito. Okay. Okay. Let's. Es cierto. Ah. Teacher. En la primera, no hemos pasado de ahí, le comento. By the way. La primera, la acción es recruitment, ¿verdad? En la acción. Ajá, es una acción. Porque realmente, no. ¿A qué horas inicia? Ajá, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Recruitment lunes, es. Realmente. No lo traduzca. Trate de entenderlo así en inglés, porque si no se me va a confundir. Teacher, ¿y si es what time does the recruitment it start? Pero recuérdese que it está sustituyendo algo. ¿A quién está sustituyendo it? A ti. A the recruitment. No solamente the da. The recruitment. What time the recruitment it start? No, porque no puede poner dos sujetos en la misma pregunta. What time recruitment it start? No. No. Usted está poniendo, mire bien lo que está poniendo. What time? What time? Dígalo.
do. It start. No, me dijo así, de, mire. De recruitment. Mire bien lo que me está diciendo. What time do the recruitment eat start? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le vamos a cambiar acá? Stars. No. Porque cuando estamos haciendo una pregunta utilizamos do and does. What time do el... Ahora déjeme hacerle otra pregunta. Déjeme hacerle otra pregunta. Y quiero que me la conteste con lo que tiene. Usted, si tiene do y tiene does, vámonos a lo básico de la unidad 1. Si tiene do y tiene does, ¿cuál es subject pronouns Eric van con do? She. Con do. Sería you. Son cuatro. No me acuerdo, teacher. ¿Cómo que no se va a acordar si lo tiene anotado? Revise su cuaderno. Sí, eso estoy. Moment, please. That's. She eat en el does y en el do. Are you with y they? And I, okay. Y en does? En el does, she eat. She eat. And eat, okay. And eat, okay. Okay, perfecto. Entonces, vaya. Es cierto. Ahora, haga la pregunta de nuevo. What time does... what time does... It start? What time does it start? Very good. Okay. What time does it start? Does it ya start? Ya está ahí el it. Ya no tiene que poner the recruitment. Porque it reemplaza recruitment. Okay. What time does it start? Exactly. What time does it start? Very good. Okay. Okay. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Teacher, ¿qué es meet? Meet significa M-E-E-T, es reunirse. Meet, meeting, reunión. Ok. De primero reunirse. Y reunión. Vaya. Selena, ¿por qué se fue de su grupo? No, teacher, no me conectó, me quedé sola trabajando. No, ella está a 17, está trabajando con usted. La voy a mover a un grupo, no le voy a llamar a todos mejor. Cuando no le conecte, me escribe. Si ve que todos se van en equipo, escríbame inmediatamente. Porque ahí es que le mandé. Necesitaba ayuda, le mandé. Pero no sé si no le cayó o pasó algo con mi internet entonces. Sí, porque no recibí ninguna cosa aquí. Hasta que la vi que estaba sola. Ok, let's wait for the others. Vamos a esperar a los otros, ¿ok? Ok. Okay, are we ready? ¿Ya estamos listos? So, kind of, ahí vamos. No.
No. Okay. Now we are going to start right now. We're going to see the answers that you have. We will start with René. René, who okay. was your partner? Who was your partner? Arita. Okay, so you and Arita will do conversation one, okay? Now, conversation two is going to be for Carla Marielos. Carla Marielos, who is your partner? Otra persona, teacher. ¿Quién es su compañero? ¿Quién fue su compañero? Who is your partner? Briseida. Okay, so you and Briseida go with conversation two. Susana, who was your partner? Abel. Number three. Jessica, who was your partner? Edwin and Madali, creo. Okay, you go with Edwin. Conversation four. And conversation five, Pedro, who was your partner? Marielas. Mariela, okay. Mariela. Okay, very good. Then, let's see, Roselena. You're going to do conversation one with Jennifer Madali. Fausto? Where is Fausto? Okay. Fausto, you're going to do conversation one. Who was your partner, Fausto? My partner is Walter. With Walter, conversation two again, okay? So, okay. Todos tienen conversación, ¿verdad? Yes. 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 Okay. Look. Yes. So, let's start. Put your microphones off. Put your microphones off. La pantalla. No. Yes. Give me one moment. Okay. Conversation one. Okay. bueno, little. Number one, little. Hey. Okay. Hi. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 o'clock. Very good. It starts at 9 o'clock. Okay, very good. It starts at 9 o'clock. Very good. Now go with conversation number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Very good. Very good. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Very good. One more time, please. Carla María Los Ambriseida. One more time. Una vez más. Let's meet for the... Okay. Bye. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Very good, very good. Conversation number three. Tomorrow. Sí, empiezo. ¿Sí? Tomorrow I have to go to photocopy center. Me too. What time is the photocopy center open? It's open at 6:50. It opens at 6:50. Very good. Me too. Okay. Me too. What time does the photocopy center open?
It opens at 6:50. Very good. Number four. Voy a hacer, ah, Wendy, perdón, ¿cómo se llama? Iván. Vaya, voy a empezar. Wendy, okay. Do you want to have a dinner with me after the workshop? Yes, but what time does restaurant close here? Oh, around 7:25 p.m. Very good, very good. And number five? Number five. Amanda has to tape some report to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:20 or 8:05. Very good. That's perfect. Very good. Let's go with number one one more time. Era, ¿hay alguien conmigo? Magali. Magali, okay. There is recruitment of the new employees on Tuesday. Magali? Really? Perdón, estaba poniendo el cargado. Really, what time is it start? It starts at 9 a.m. It starts at 9 a.m. Okay, very good. Really, what time does it start? Magali, change it. What time does it start? Does it? Okay. Change it. Okay. Así me lo comí. De hambre. Hay que cenar antes de la clase. Okay, number two. Who has number two? I. Okay. Letter A. You, Walter, letter B. Let's meet for the meeting of Wednesday. Kate, what I do, you are reading? Arrive at 8:15 a.m. Okay, very good. Now, words that we need to practice for pronunciation purposes. Pronunciation right now. Great. 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 Very good. Great. 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 Half dinner. Great. Half dinner. Half dinner. Around. Around. Recruitment. 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 Listen. Recruitment. Listen. Recruitment. 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 Very good. Now recruitment. Recruitment. Very good. Very good. And now this one, arrive. 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 Me too. Arrive. Me too. Me too. Me too. Me too. Exacto. It has to be excited. Me too. Me too. Me too. Great. 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 Okay, no puede decir. Ah, great significa como fantástico, entonces no puede, fantástico. Great. Fantástico, no. Great. Excellent. Great. Perfect. Great. Very good. Great. Tiene que ser con un excitement. Great. Tienen que estar alegres cuando dicen esas palabras. Entusiastas, mejor dicho. Okay, very good. Great. So we all practice with this activity. Let's go with the next one. It's, yeah, we have a lot of time. Teacher, right? Yes? I have a question. What's your question? Una consulta. El me too, ¿en qué momento se ocupa para responder? For example, let's say I tell you,
I will tell you, for example, eh, Rene, I have English classes at 8 p.m. Then you're going to say, me too. Si yo le digo, por ejemplo, René, yo tengo clases a las 8 de la noche. Yo también. Me too. Exactly, me too. Or I say, René, I only have $2 for tomorrow. Sí. Oh, me too. Solo lo del pasaje. Right? Me too. Entonces, me too significa que usted está teniendo la misma situación de esa persona. La, hay otra forma de decirlo, ya lo vamos a ir viendo después, pero esa es la más básica. La más básica. Ustedes le dicen, my last name, yo le digo a Marielos, Marielos, my last name is Guevara. Oh, me too, that's my last name. No es Guevara, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Right? Sí, sí. Ahí va a utilizar usted me too. ¿Ok? Ok, thank you, teacher. You're welcome. Very good question, René. Any other questions before we move on? ¿Otra pregunta? No? Are you sure? Okay, let's go. We're going to do the next activity. In this activity, we're going to work in groups of three and we're going to ask questions. Look at this. Aria Seth, can you please read this instruction? Ask three classmates about their, ¿cómo era la pronunciación? Schedule. Ask three classmates about their schedule activities, specifying time and date. Specifying time and date. Very good. So we are going to ask about activities, okay? So, what is the question that we ask? Aquí yo les voy a poner las preguntas en cada casilla, pero ustedes tienen que preguntar las cosas mínimo tres veces prácticamente. What is the question that you ask for name? To ask for the name of a person. What's your name? What's your name? What's your name? Very good. What's your name? What's your name? That's the first one. Okay. What is the question that you ask for activities? What are you working? No. What do you do? What do you do? Very good. What do you do? What do you do? And in this case, we can ask, for example, what do you do every day in your workplace? Para hacerlo más específico, right? In your workplace or in your house, right? This could be more specific, okay? But the question is, what do you do? Okay. Now, what is the question that you ask for the date of the or the time? What time is it? That's for the time. Okay. What time is it? Okay. But if I want to ask for an activity, usted se lo va a preguntar a su compañero. ¿Cuál es la que va a ocupar? What time do or what time does? Das. ¿Por qué das si usted está hablando con su compañero? Do. Do. What time do? What time do you? Do you? Ah, por I you. What time do you? For example, if I say, hi, my name is Sylvia. I eat breakfast every day. How are you going to ask me this part? Porque ustedes tienen que poner acá. What time do you have breakfast? Exactly. Very good. What time do you have breakfast? Breakfast. Very good. Okay. Porque si dice take breakfast, Edwin, está diciendo que se está llevando el breakfast. Por ejemplo, cuando vamos a, ¿qué? Voy a la esquina, a la pupusería, compro pupusas. I take my breakfast home.
Voy, compro y me lo llevo a la casa. Okay? Okay. Very good. What time do you have breakfast? That's perfect. Now, this is what we're going to do right now. Please take a screenshot so we can start working. You have your questions. Ya tienen las preguntas. Solamente tienen que conseguir las respuestas. Si alguien les solamente quiere llenar esto y no les hace las preguntas, no le den las respuestas. Simple y sencillamente. Okay. Let's start. Pues si no quieren practicar, todos se van a español ustedes. Let's start. Let me see here. Let me put teacher, you in groups. Vuelvo a poner la... Ya la borré, mamá. Por favor. Hoy sí, ya se hoy sí la borré. Hoy sí. Ya a propósito lo hago. No, no. What time is it? What time do you? Pero ellos saben que le digan cuáles son las preguntas, Helen. What's your name? What do you do? What time is? What time do? Do you? What time do you, time you have breakfast? Do you? Exactly. Esas son. Okay, let's go. Everyone is in groups of three. And let's see. Espérame. Okay, now let's go. Select your groups. Si se desconectan o no pueden entrar, avísenme, por favor. ¿Verdad? Tenemos que. Vaya, tenemos que. Primera pregunta entonces, René. What's your name? My name is René. ¿Qué? De un solo responde tú también, sí. Abel, para irlo haciendo de un solo. No, pregúntale. Ya ven. Ver, ¿qué sí. les digo? Ajá. ¿Era que horas entró? Ajá, ya ven. Ya me los puedo yo. Entonces voy yo, René. Dale. What's your name? My name is René. What's your name? My name is Susana. Abel. Okay. What do you do? Para cualquiera, ahí Susana o Abel. What do you do? My room in the park. My room. Ahí está. Okay, espérame. Abel, my room in the park. Okay. Susana? Ask the question. Practiquen las preguntas. Sorry. Ajá. Tengo que mencionar el nombre también, ¿verdad? What do you do, Susana? Y si usted quiere, sí, pero si las dice, what do you do, coma, Susana. Ah, what Porque do you ella, do? Ajá. Susana. Uh-huh. I study English class. I write daily report. ¿Qué? Le digo dos. No, una. Okay. Yeah, Carla, what do you do every day in your house? I get at 5 o'clock. Es activity. I get up in the morning.
Okay. Okay. Entonces. Pregúntele el date. Acuérdense que lo que queremos hacer es, aunque se escuche repetitivo, hay que preguntar la hora para que nos recordemos cómo hacer las preguntas. ¿Ok? No, es que estábamos en la actividad y por eso ella respondió con el date, entonces no sé si... ¿cómo lo hace? Ajá, que ahí me confundí también. Uh-huh. Primero nombre, luego actividad, luego la hora. Ah, por eso yo les hacía a ella como la pregunta, el nombre obviamente, pero yo les decía que digamos a Briseida yo le preguntaba, what do you do every day in your workplace? Y uh-huh. A Carla le hacía la pregunta, what do you do every day in your house? Ok. La respuesta de Carla es la que me confundió a mí ahorita. ¿Cuál es su respuesta, Carla? Yo dije, I get up. I get up. Uh-huh. Oh, I get up. Okay. Ah, ok, esa es una actividad. I get up. Oh. I take a shower. I get take dressed. A shower, ajá. I comb my hair. Ok, very good. Escríbalas y ahí ella ya les dio un montón, ya le dio cuatro actividades que usted luego le tiene que preguntar la hora en que hace esas actividades. Esa era la otra pregunta. Ya al momento de pasarme al what time is, es como preguntarle de las actividades que ella acaba de mencionar. Ella acaba de mencionar. ¿A qué horas hacer? La hora en que las hago. Exacto. Por ejemplo, la primera dijo, get up. ¿Cómo le preguntaría? Ella dijo, I get up. Eso fue lo que dijo ella. I get up. What time do you get up? Exactly. No, what time do you get up? Ahí déjelo. Perfecto. Okay. What time do you get up? ¿Cuál es su respuesta, Carla? It's... No, I... I... I am... No, what time do you get up? I get up... Ajá. 5 o'clock. At 5 o'clock. At 5 o'clock. At 5 o'clock. Okay, very good. I get up at 5 o'clock. So I get up at 5 in the morning or I get up at 5 a.m. ¿Y qué tal se levanta a las 5 de la tarde? I get up at 5 p.m. Gente que trabaja todo el día. A.m. A.m., okay. ¿Qué le pasa, bien? Madrugo, teacher. Ok, entonces, ¿sí vieron cómo va la lógica de las actividades? Yes. Ok, very good. I will see you in a moment. Les veo un ratito, voy con otro grupo. Si tienen más preguntas, okay. Me envían un mensaje, por favor. Ok, thank you. Bien. Any questions? Yes. Teacher, ¿iban a hacer 3 o las 5 preguntas que nos están haciendo las que vamos a contestar? ¿Cuáles 5 preguntas, Eric? What's your name? What do you do? What do you do every day in your workplace, in your house? What I visit and what I do you? Las 5 vamos a contestar. No, no era así la indicación, Eric. ¿Cómo era, teacher? Porque nosotros estábamos mal. En la primera es what's your name, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Ajá, correcto. La segunda es cuando decimos no lo borres ahorita. No borrando una M estoy que está a saber que sigue ahí, pero no es eso. En la primera tenemos what's your name. Okay. La segunda yo les di 3 opciones de cómo pueden hacer esa pregunta. No es que van a hacerla, porque significa lo mismo. Usted puede decir, what do you do? What do you do? Y cuando usted le pregunta a alguien, what do you do? Le está preguntando qué hace. Pero ¿verdad? Es presente. ¿No? Pero todo es presente. Todo es simple present. Todo es simple present. No hemos cambiado. Ah, es cierto. What time is it es simple present. Ok. No, what time is it no es simple present. ¿Cómo no? What time is it no es simple present. What time is it. Ahora, escúcheme. Si usted estamos en what do you do, las otras 2 opciones que yo le di es what do you do every day in your workplace. Esa es para ser un poco más específico,
Porque si usted solamente pregunta, what do you do? Es bien general, ¿verdad? Así como que, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Correcto. En todas partes. Entonces, si usted le quiere preguntar solamente a ellos, digamos, a Wendy le quiere preguntar, what do you do in your workplace? Y a Walter le quiere preguntar, what do you do in your house? Ya es más específico, ¿ok? Okay. Pueden tomar okay. una de las dos opciones. O le puede preguntar de las dos. Y la última es, what time is, si usted quiere, what time is your lunch hour? Por ejemplo, si Walter le dice, I have lunch every day. Yo le quiero preguntar, Walter, what time is your lunch? Me puede decir a la una, a las tres, a las cuatro, qué sé yo, a qué horas almuerzo, right? O, what time do you have lunch? Do you have lunch? Okay. Okay. Do you what time do have you have lunch? Lunch? Sí, exactly. Okay. Seguimos con la misma lógica de las preguntas que hicimos anteriormente, ¿ok? Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, Wendy, ahorita. ¿Me escuchas, Eric? Sí, yes, perfecto. Hagamos una cosa. Las primeras que hemos tomado, tomémoslas como que son de... Vaya. Ahora Jennifer. Jennifer. Okay. What do you do, Jennifer? In your work. Yeah. In your work. In work. I do sales venta, ¿verdad? Sí. I do sales. 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 I do sales. Teacher, hi. Hi, Fausto. Okay. What do you do on weekend? And on weekends? On the weekends, permítame lavar. I do. Tengo que lavar. Okay. I do wash. I do cooking. I wash. I wash. I cook. I wash. I cook. I wash. Cook. No, I wash es una cosa. Wash. For example, I wash my clothes. Es lavar. Cook es cocinar. Cook es cocinar, my exactly. Ajá, la ropa. Es que ustedes están diciendo, I do wash. No, ni un solo. I wash, I cook, I clean, I... Ahí vamos. She okay. wash. She washes. ¿Y la última? I wash. She washes. She washes. My clothes. Washes. Y la otra, what no plan de semana, chair. Yes, era una pregunta que nos íbamos a hacer a cada una, ¿verdad? Okay. Ejemplo, what's your las name, tres preguntas a cada una. Yes, cada exactly una. To fill out the complete chart, no íbamos a hacer tres preguntas cada una. No, usted, o sea, le va a hacer la Carla a Eliani y a Jessica. Jessica, usted y a Carla, y así. Las tres preguntas a todas. Las tres, ajá. Exactly. Las tres, ajá. Ah, okay. Y si no nos preguntaban, no teníamos que darles la respuesta. Pues sí, porque hay un montón de haraganes que no quieren preguntar. What's your name, Eliani? My name is Eliani Nativi. What's your name, Jessica? My name is Jessica Guardado. Okay. What is your name? What's your name, Carla? My name is Carla Colocho. What do you do every day in your house, Jessica? I sleep 11 p.m. every day. Okay, and sleep. What do you do every day in your house, Eliane? I have a breakfast at 6
30 o'clock. Ok. Okay. Uh-huh. El o'clock vale más, Eliani, porque el o'clock es solamente para la hora en punto. That is true. Very good, yes. Jessica. Very good. Pero en este caso, como yo digo que tomo mi desayuno, no tendría que decir AM, ¿verdad? ¿Cómo no? Es que AM, AM es in the morning, puede ser PM in the afternoon. Si usted lo quiere recalcar, lo puede decir. Okay. Ahí la gente que se levanta tarde a la una y almuerza a la una. I have a breakfast at 6:30 a.m. Oh, okay. What do you do every day in your house, Carla? Carla? I take a shower at 6 o'clock every day. Ahora, what time is it? Or what time do you start to work, Jessica? I start to work 8 o'clock. What time do you start to work, Eliane? I start my work at 7 a.m. Okay. What time do you start to work, Carla? I'm starting my work at 8 o'clock every day. Every week, podría decir así también, ¿verdad? Yes, but every day is better because every week it means that you do the activity just once a week. Por ejemplo, que una actividad pasa cada semana. Ah, okay. Uh-huh. Entonces es mejor decir every day. O puede decir from Monday to Friday. Ah, uh-huh. Si trabaja de lunes a viernes, ajá, from Monday to Friday. Ah, okay. Entonces sería I start my work at 7 a.m. from the Monday to Saturday. From Monday to Friday. From or Monday. Saturday. From Saturday. Monday to Monday Saturday. From Monday to Saturday. Saturday. Mm-hmm. Okay, I think we're going to go. ¿Ya terminaron? ¿Sí? ¿No? TV. Okay, yes. Very good. Vámonos, vámonos. No sé si es por... Ahí están, ahí están. No. Hello. 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 It's me. Hello. He's going to sing Adele's song right now. Yeah, or maybe the 80s songs. Oh, the 80s songs. The Beatles. Hello. Just say that. Mm-hmm. Okay, now we're going to see some of the answers very quick. We only have a couple of minutes. Tenemos solamente un par de minutos. And in this case, what you have to do is to report back. For example, I can say in this, oops, sorry. I can say, Briseida gets up, yo no le preguntaba a Briseida, me lo estoy inventando. Gets up at 7 a.m. For example, look at your chat. I am, right now, I am talking about one person, about a third party. Since I'm going to talk about a third person, singular, I need to use she or he, right? Ya no vamos a utilizar you. Vamos a utilizar she or he. And don't forget that the verbs, they need to have the rule of S, okay? So we're going to start with Fausto, then Adiaseth, then Eliani, then Mariela. Let's start. Tell me two activities. Una por persona a la que le preguntó Fausto. Fausto. What do you do? Jennifer. No, solamente va a reportar lo que le dijo. Jennifer. Okay. Jennifer sales persons.
Mariela, quiero ver, casi no leo, casi no escribí bien la oración. Ni él solo entiende. Mariela, oh. Perdón. No, I didn't say anything. Yo no dije nada. Okay, wait a moment, Fausto. We're going to continue with Edwin. Let's see, Edwin, what do you have? Look at the chat. Yo escribí el ejemplo como ustedes lo van a decir. Yo escribí algo que yo le pregunté en mis sueños a Briseida. Briseida gets up at 7 a.m. Esa es una actividad. Edwin. Rosa's last name is Figueroa. And she goes up to Rome on Wednesday. Mm-hmm. And she has dinner every day at 8 p.m. Okay, very good. Very good, Edwin. Now, Mariela. Se fue la Mariela. Marielos. Lo siento que cuando me meto en el chat se sale el video. Ok. Este. Ajá. Fausto goes to sleep at 11 o'clock. Goes to sleep at 11 o'clock. Ok. Very good. Marielos, give us one example. Briseida cooks dinner 7 o'clock. Briseida cooks dinner at 7 o'clock. Very good. Very good. And that's how we're supposed to complete the examples. Así es que lo vamos a hacer. Mañana vamos a seguir con estos ejemplos. Escríbanlos en third person singular, así como han dicho sus compañeros. Escriban todos los que tienen en third person singular para que los podamos dar mañana al inicio de la clase. Okay? That's the first activity for tomorrow. Okay. Now we're going to stop here, guys. I will see you tomorrow. Bye bye. Have a beautiful day. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. No va a pasar lista, teacher. La lista, no, ya se fueron, pero ya estuvo. Me pone entonces, porque yo entré tarde. Sí, sí. Aquí me quedé listo. Ya me emocioné en la clase, me olvidó pasar la lista. Bueno, ni modo. See you guys tomorrow. Bye bye. I see you tomorrow, teacher. See you tomorrow.